amigos, la forma de instalar el motor es un poquito complicada porque si miramos, tenemos el vidrio, prácticamente está expuesto, cualquier golpe, especialmente del motor, quebraría totalmente el vidrio frontal. Eso es lo que debemos de tener cuidado. Ahorita en ese momento ya logró pasar la parte trasera, que es la más complicada. Y ahorita lo que sigue es instalar el resto. Como pueden ver aquí. Muy bien, amigos, ya tenemos al menos un tornillo abajo y uno arriba. Estamos sosteniendo la transmisión con el motor. En este momento ya no nos vamos a preocupar en la unión entre el motor y la transmisión, ya que es un poquito complicado algunas veces. Bueno, en este caso ya tenemos todo junto y vamos a proceder a poner los soportes y básicamente podemos quitar el gato que tenemos aquí. Muy bien, bueno, y seguimos con la instalación del motor. Hasta este punto ya tenemos instalado lo que es el alternador con sus respectivas bandas, el power steering, todo está conectado. Aquí lo que sigue es poner prácticamente el soporte de este lado y proseguimos con instalar el intake, la parte de aquí de plástico del intake. Ahorita ya tenemos todo lo que es el catalizador, el mofle conectado. Y bueno, aquí vamos a seguir poniendo el resto de piezas para ver cómo responde el motor. Bueno, muy bien, aquí estamos acabando de finalizar todas las conexiones. En este momento ya fue revisado los fluidos y también el aceite. Acabamos de poner el aceite debido. Por ley sabemos que el motor estaba totalmente seco, entonces pusimos un poquito más de lo marcado. Para que el vehículo va a absorber, el motor, perdón, va a absorber todo el aceite. Pero bueno, ya tenemos un poquito pasadito el nivel de aceite, así que cuando el motor encienda, los niveles posiblemente sean exactos o un poquito más abajo. Bueno, lo que aquí tenemos es lo siguiente. También ya tenemos el antifreeze. Ya llenamos antifreeze también en el contenedor, como aquí pueden ver. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser encender el motor por primera vez. Antes que nada, yo recomiendo lo que yo hice unos minutos antes, fue darle marcha al motor sin dejar que el vehículo encienda, simplemente que el motor gire para que la bomba agarre prácticamente a presión el aceite y nos ayude a lubricar todos los árboles de leva, especialmente los árboles de leva del banco número uno que se encuentra ahí atrás, ya que por esta zona, bueno, le aplicamos el aceite y bueno, el aceite prácticamente ayuda a lubricar este lado, pero aquella es la parte más crítica. La bomba tiene que encargarse de lubricar aquel lado, entonces es muy posible, lo he mirado en otros vehículos, posiblemente en este lo miremos, posiblemente no,
un sonido que proviene de los un ruido que van a escuchar proveniente de las válvulas, se puede decir. Son ajustadores hidráulicos. Prácticamente van a hacer un ruido porque ellos no tienen la presión suficiente. No lo sé si escuchamos ese ruido. Esperemos que no. Yo lo he experimentado en otros motores cuando se arregla. La primera vez que arranca, truena, se oye un golpeteo. Muchas veces se prolonga por varios minutos e incluso lo tiene uno que manejar para que el ruido cambie y se normaliza. Pero no sabemos en este, ya sabemos que la bomba de aceite está nueva, sabemos todo acerca del motor, pero ustedes van a presenciar en este momento el encendido del motor. Aquí en este momento estamos cargando un poquito la batería ya que está un poco baja y le vamos a poner una poca de ayuda para que nos alimente el encendido. Como aquí pueden ver, otra cosa antes de encender el motor, aquí pueden ver, lo vamos a encender antes de poner todo prácticamente el forro de la parte frontal. Prácticamente los plásticos y todo lo que lleva llega, digamos, una cuarta de distancia hacia atrás. Entonces, si tenemos una manguera que no está bien conectada, si tenemos algo, tenemos más acceso en poder chequear todo el vehículo antes de taparlo prácticamente, porque el plástico llega hasta este punto bastante retirado. El motor puede encender en esta manera, todo está conectado. Lo único que no tenemos ahorita, como verán, esto es para los limpiaparabrisas, que esto va conectado aquí. Pero aquí tenemos todo ya en condiciones completamente. Pero bueno, vamos a encender el motor y vamos a ver cómo funciona. Ustedes lo van a presenciar. Bueno, aquí como pueden ver, le pusimos una ayuda a la batería para poder que tenga mejor encendido. Vamos a encender por primera vez el motor. Ya le reconstruimos, le tratamos de construir presión al sistema. Le estaría el motor para poder tener lubricación, aceite en los árboles de leva. Ahora ya estamos seguros que tenemos al menos un poco de lubricación y el vehículo está seguro para encender. Muy bien, aquí como pueden escuchar, el motor prácticamente encendió en muy buenas condiciones. Es posible que experimentemos cambios de aceleración en el vehículo, dado a que el agua le quedan prácticamente zonas donde el agua no llega prácticamente como, digamos, bombas de agua en el sistema. Perdón, bombas de aire. A espacios de aire en el sistema del vehículo. Es posible que experimentemos aceleración, especialmente en una alta aceleración. No lo sabemos. El vehículo no está haciendo el ruido que les mencioné, el cual es muy alentador para mí, porque nos evitamos de estarlo acelerando y esperando a que se le vaya el ruido. Bueno, hasta donde pueden ver, el motor se está comportando normal. Vamos a dejarlo que trabaje unos minutos así, a que el nivel del agua suba, a que al nivel del agua caliente y lo vamos a volver a apagar. La siguiente parte será esperar la reacción del motor y posiblemente ya podamos poner la parte frontal de la VEN, lo que nos falta. Muy bien, mis amigos. Pues bueno, después de haber calentado el vehículo por unos minutos, parece ser que todo funcionó
como lo habíamos planeado. Y bueno, parece que todo funcionó de muy buena manera, que es lo que esperábamos. Todavía, como pueden ver, aquí las mangueras están ya tan duras, las mangueras están infladas a presión. Al parecer no hay liqueos, no se ve liqueos. Bueno, el siguiente paso será instalar lo que son los plásticos, los forros que mantienen esta parte con los limpiaparabrisas, ya que tuvimos que remover todo eso porque no nos deja trabajar. No nos hubiera permitido sacar lo que es el motor, ya que está bastante escondido en la parte trasera. Pero bueno, ahorita tenemos buenos resultados hasta el momento. Lo siguiente será revisar parte por parte del sistema en el vehículo. Tal vez tengamos que ya manejarlo. Ok, muy bien, aquí continuamos. Aquí, como pueden ver, ya instalamos lo que les había mencionado, la parte frontal del protector aquí. Aquí, como podemos ver, está el motorcito que mueve los limpiaparabrisas. Ya lo tenemos conectado, tenemos nuestros cables conectados a los tornillos, como lo pueden ver de aquí. Y como antes mencionado, tenemos mucho menos espacio para acceso para revisar cualquier, digamos, cualquier error o algo que se nos pudo haber olvidado, una manguera, qué sé yo, sucede en algunas veces. Bueno, aquí seguimos. Ahora el siguiente paso es instalar el plástico que lleva aquí. Muy bien, mis amigos, aquí concluimos con a instalar prácticamente el motor, instalar todas las piezas. Bueno, aquí ya instalamos el forro que protege parte de la parte frontal de los limpiaparabrisas. Así es como se mira instalado. No tenemos ningún tipo de tornillo, simplemente son clips, como pueden ver. Ya que aquí tenemos bastante recortado el espacio, como les mencioné, tuvimos que hacer la instalación al último. Bueno, prácticamente aquí sería todo. Tenemos que ir a la parte de abajo. Tenemos que poner los forros que protegen esta zona. Poner la llanta y ¿por qué no? Vamos a correrla un momento en la carretera y veremos el desempeño del motor. Y pienso que con eso va a ser concluido a este proyecto. Muy bien, bueno, ya después de haber terminado todo el proceso de instalar el motor y verificar todos los puntos, bueno, ya tenemos ahora sí el vehículo en el suelo. Al parecer todo está funcionando bien. El siguiente paso será en la carretera y miraremos el desempeño del motor. Ok, muy bien, mis amigos, pues bueno, aquí andamos revisando las condiciones del motor, cómo trabajó. Ya tenemos unos cuantos minutos conduciéndolo y parece que todo está en perfectas condiciones. Como pueden ver, el vehículo está funcionando de
una muy buena manera. Muy bien, ya después de haber conducido el vehículo, al parecer tenemos buena respuesta del motor. Vamos a continuar de todos modos monitoreando el motor y vamos a ver si todos los sensores funcionan, ya que lo haremos con un escaneador. Ok, pues al parecer es todo de mi parte. Me resta decirle gracias. Y si alguien es de ayuda para alguien este video, bueno, y si les gustó, denle like. Gracias.